Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy tenemos torneo en directo histórico al mejor de 3, Best of 3. Lo estamos disputando justo, va a empezar en este mismo momento. Si estás viendo el vídeo en el momento del estreno en YouTube, estamos ya en directo comenzando el torneo en twitch.tv/magicblocktk. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Y os voy a traer, como estoy haciendo estas últimas semanas, el mazo que voy a jugar en el torneo. Lo he estado testeando toda la semana. La verdad es que me ha dado muy buenos resultados. Ayer mismo hicimos un evento construido al mejor de 3 y conseguí las 5 victorias. Y luego además estoy rankeando en mítico con el mazo y bueno, tiene algunos pairings muy buenos. Es cierto que tiene un par de pairings malos, ¿no? Como los mazos más de control puros, tipo Azorius de control, que se está jugando bastante. Algún mazo de combo en la primera partida también te gana, pero tiene una ventaja este mazo y es que tiene muy buena base contra prácticamente cualquier cosa. Se ha notado muchísimo el fantasma de la ruina, como ahora tienes un removal criatura, que es que eso le da mucha sinergia al mazo, porque al ser criatura dispara las habilidades, por ejemplo, de protectora de almas, de Daxos, de yo qué sé, cuando le das vínculo, o sea, le das vínculo vital también con Helios. O sea, es decir, que sea una criatura es buenísimo y exilia casi lo más importante que entra en los primeros turnos de una partida. Cómo ha cambiado este mazo de base y, como digo, de banquillo, con autoridad de los cónsules contra cualquier mazo de criaturas, especialmente contra goblins. Goblins es un buen pairing para nosotros y eso es muy buena noticia. Descanse en paz contra esos mazos Rakdos, con Croxas, con Arcanista de la Horda del Terror, con Familiar del Caldero. Final incomprensible contra cualquier mazo de criaturas para ir un poquito mejor contra ellos, porque aunque llevamos 2 de base y 4 fantasmas, mejor más anticriaturas contra mazos de criaturas tipo Gruul, aunque Gruul es un buy prácticamente para este mazo, Gruul Agro. Y luego, el problema que os digo, los mazos de control. Los mazos de control, os digo, Sultai Ramp, la verde, azul, negra, Sultai, es un buen pairing para nosotros incluso en la primera partida. Y luego en la segunda partida se va a meter un montón de anticriaturas contra nosotros, así que no está de más cambiar un poco el estilo de mazo, preocuparse menos de ganar tantas vidas y preocuparse más de Vanguardia de Adanto, Gideon Black Blade, que son criaturas que se saltan buena parte del removal del rival, pues porque se hacen indestructibles o son indestructibles directamente, como el Gideon, pero sobre todo contra Azorius de control. Estas son las cartas de, ya digo, criaturas que se hacen indestructibles o son indestructibles, pues es lo mejor contra mazos de removals o de removals masivos, como es el caso sobre todo de Azorius control, que casi no lleva a exiliar, casi todo lo que lleva es destruir, entonces no puede con esto. En cambio, las Sultai lo que llevan es acontecimiento de extinción, el removal masivo, y ese sí que exiliaría al menos la vanguardia de Adanto, pero no el Gideon, porque en su turno no es criatura. Así que nada, ¿de qué va este mazo? Haberlo jugado aquí en el canal muchas veces, sobre todo en directo por las noches, y es un mazo monoblanco, era monoblanco, ¿vale? Mazo monoblanco llamado Soul Sisters. Este no es un mazo nuevo, este es un mazo que lleva jugándose, yo qué sé, ¿cuántos años lleva jugándose esto en Modern? 10 años a lo mejor. O sea, con protectora de almas y luego su otra hermana gemela, de ahí viene el nombre de Soul Sisters, que hacía lo mismo, exactamente igual. Misma criatura, pero con nombre distinto, por un blanco, un 1-1, que ganas vida siempre que una criatura entre en juego. Bueno, pues en Modern hay dos exactamente iguales, en histórico tenemos solamente esta. No creo que vayan a editar la otra, la compañera, porque el mazo es muy bueno realmente y yo creo que ya con 8 de estas en un mismo mazo la cosa se dispararía. Bueno, la idea es protectora de almas, Daxos, que hace más o menos lo mismo, y a partir de ahí ganar un montón de vidas y potenciar compañeros de manadas de Ahani, potenciar todas nuestras criaturas gracias al Elliot, que pone contadores +1/+1, y el resto de criaturas del mazo pues son criaturas con vínculo vital o con sinergia con las vidas. Por ejemplo, Alcaide, vínculo vital y protecciones. Desembarco de la Legión, vínculo vital y tierra extra que pone tokens. Halcón de Senador, ojo al Halcón de Senador, la de partidas que da contra muchísimos mazos que no pueden bloquearlo y se basan en bloquear nuestros bichos. 1-1, vuela vínculo vital. Y el Orador de los Cielos, otra de las estrellas del mazo, es muy fácil llegar a 27 vidas y empezar a poner ángeles. Hay partidas que las ganas solo con el Orador de los Cielos, es también otra carta increíble en el mazo, ¿no? ¿Qué cosa me falta por comentar? Nada, llevo un par de Lindens, las podéis cambiar si nos gustan. Están ahí, están en el límite de ser jugables en este mazo y dices, joder, si parece que tiene mogollón de sinergias, sí, pero a ver, los oponentes llevan removals. Si te matan las criaturas iniciales, luego haces Linden y la Linden por sí misma no hace nada.
Está ahí. Y un Lurrus random para recuperar alguna criatura del cementerio. Que no está mal este Lurrus. Hace un buen trabajo y tiene lifelink. Y por último, como decía, el mazo no es monoblanco ahora. Antiguamente sí era monoblanco, pero desde que salió en Amonkhet, la compañía ha reunido una carta que está rotísima, rotísima. Casi todos los mazos de criaturas están jugando verde solo para la compañía reunida. Y es el caso de Soul Sisters. Esta carta le ha dado un push al mazo increíble. Lo ha mejorado muchísimo. Y es lo que hace que ganes, por ejemplo, a Sultai Ramp. Antiguamente Sultai Ramp no la ganarías porque te tira un removal masivo, te mata todo y game over, ¿no? Pero es que ahora no, ahora te quedas enderezado con 4 manas, te hace el removal masivo y dices, ah, pues mira, al final del turno, plast, otras dos criaturas más, te ataco y te la mato. Y además que hace que las habilidades de entrar en juego de protectora de almas, de Helio, de compañero de manada Hani se vuelvan loquísimas gracias a compañía reunida. O sea, el mazo ha mejorado un montón. Llevamos 21 tierras. Y antiguamente, por ejemplo, en monoblancas, si no llevásemos las compañías reunidas, ¿vale? El mazo sería unos costes, tendría unos costes mucho más bajos, se podrían llevar 19 o 20 tierras, pero la compañía reunida te obliga a llevar 21. Tierras, pues 12 tierras quedan verde y todas dan blanco. Un par de castillos del Valle de Ardén y listo, un mazo que funciona, es una maravilla este mazo. Ya digo, vamos a jugarlo en Rankeds para que lo veáis, a ver si se nos da bien. Vamos a jugarlo en Best of One para que haya más tiempo, más variedad de mazos, digamos. Al mejor de una partida, como veis, bueno, estoy mítico top 716. No, no estoy muy alto ahora mismo. He estado top 200, top 300. Pero es eso, es que en mítico pierdes un par de partidas y pierdes 300 puestos en cada partida. La mano inicial no es mala, tenemos removals y tenemos buenas criaturas de vínculo vital o de ganar vidas, ¿no? Entonces, la mano inicial es buena. ¿Qué le falta a esta mano? Lógicamente le faltan los payoffs de la estrategia. Es decir, las cartas que hacen que ganar vidas sirva de algo. Nos falta el oráculo, sí, vamos, el clérigo, ¿no? Que con 27 vidas pone ángeles, se llama oráculo. Es que no lo mismo, he dudado. Nos falta un Elliot, un compañero de manada de Hani que crezca. Pero bueno, tenemos removal. Contra Monored no son buenos los fantasmas de la ruina porque te los va a matar y encima va a recuperar un bicho. Vale, nos enfrentamos a una Monored, evidentemente, de desfile de la calamidad. Voy a poner aquí mana verde, por si nos sale el acontecimiento de extinción. Y ojo, el Lurrus está guay también. Vamos a hacer Fantasma de Aeroruina. Parece que él no va a atacar mucho de momento. Voy a cargarme el campeón ferviente. Y no podemos bloquear a este iniciado siniestro. Bueno, por poder podemos, pero no lo vamos a hacer. Voy a jugar la estrategia de quedarme bloqueando con el Daxos. Es la más lógica, supongo. Su mazo se basa en atacar, hacer desfile de la calamidad y atacar. Supongo que nos matará el halcón, ¿no? ¿Veis este ataque? ¿Tiene alguna forma de hacernos 5 de daño? ¿Puede hacer uno? Creo que es un ataque, creo que es un farol del rival. No hay forma con un mana rojo aquí. O sea, salvo que haga tierra y dos chispas, en cuyo caso me parecería estupendo porque habría perdido un montón de vidas, claro, el rival. En este caso creo que no voy a hacer el fantasma, vamos a hacer la Linden. Ay, Dios, ¿veis? Lo os decía antes. La Linden no es perfecta en este mazo. Podemos hacer otro fantasma. Bueno, vale, nos va a matar el halcón, ¿vale? Vamos a atacar primero. Lo comentaba en el Tech Tech. La Linden es una carta que tengo yo mis dudas sobre si merece la pena llevarla en este mazo o no. Y vamos a jugar el Lurrus. A ver, me imagino que el rival, las chispas que va a llevar, pues siendo una base de desfile de la calamidad, pues llevará cuatro choques y ya está, ¿no? Supongo. Vale, este sí que es un peligro. Este te puede ganar en un ataque, realmente. Lo he visto pegar de 20 o de 30 o cosas así loquísimas. Así que nos lo vamos a cargar automáticamente, pero seguramente con el final incomprensible, por una razón. Porque como es un coste 3, si me mata el fantasma de la ruina, recupera un 3-3. Es ineficiente en el uso de maná. Y como es ineficiente en el uso de maná, voy a cambiar de idea. Sí, vamos a matarlo con el fantasma de la ruina. Y ahora ya voy a atacar con el Lurrus. Me da igual que me haga doble blog o lo que quiera hacer porque gano un montón de vidas. Aquí el problema es que él lo tiene ya muy complicado. De hecho, podríamos empezar a plantearnos el atacar. Si quiere perder sus criaturas para bloquearnos, que las pierda, ¿veis? Ni bloquea ni nada. Y yo gano vidas, tengo 29 vidas. Si él decide atacar con todo lo mismo, ni bloqueamos. Nos da un poco igual, ¿no? Buena noticia, tenemos otro removal más por si juega otro Escupe Fuego de Chandra, que es el gran peligro de su mazo. Los he visto, digo, pegar de 20 Escupe Fuego de Chandra.
Vale, he tenido que pagar 3 por un eliminar este. Vale, el rival, por cierto, está top 1108 en mítico. Bueno, no es el mejor mazo, la verdad, de mítico. Además, no le ha salido, porque, a ver, si le salen un par de choques y el desfile de la calamidad, con dos o tres criaturitas en mesa y el escupefuego de Chandra, nos podría haber hecho muchísimo daño y nos podría haber puesto en aprietos. Y además a nosotros, a lo mejor con un poquito de mala suerte, no te sale ningún removal, no nos salen los fantasmas de los fantasmas de la ruina, ni nos sale nada más de removal y tal. Y a lo mejor nos podría haber llegado a poner en aprietos. Sin embargo, a ver, Soul Sisters es un mazo que va muy bien contra los mazos agresivos en general. Mono Red te puede ganar, ¿vale? Sobre todo si llevan, por ejemplo, Trasgo Portacadenas o cosas así. Mimi. Este ya es top 281. Vamos a ver qué juega. La mano inicial es malísima. ¿Por qué? Porque es que tenemos muy mala suerte con esto. Estoy pensando quitarme los castillos de Valladolid y meter dos llanuras en su posición, porque me ocurre muchísimo esto. Es que la mano es mala. Esta mano es mulligan, porque no podemos jugar nada de primer turno. Y de segundo turno solo un hechizo, probablemente. Esta mano es infinitamente mejor, por ejemplo. Nos la vamos a quedar. Y creo... creo que es la carta aquí a quitar es el final incomprensible, porque es posible que él no lleve criaturas. Pero permanentes alguno va a llevar, casi seguro, ¿no? Entonces me va a quedar el fantasma. Aunque imaginad que no llegamos al coste 3. Si no llegásemos al coste 3, quizás sería mejor quitarse el Lurrus o el fantasma de la ruina. O sea, que no llegásemos a la tercera tierra. Uf, esta jugada, esta decisión no ha sido nada sencilla. Vamos a ver si hemos acertado o no, quitándonos el Lurrus. Creo... a ver, el Lurrus, pensad una cosa. El Lurrus solo es bueno si tienes cartas... bueno, tampoco es malo. Por 3, un 3-2 vínculo vital en el mazo no pega mal. Él no va a bloquear. Vale, ganamos vidita. Ponemos dos bichos en mesa. Ojalá haga montaña, rompehechizos Gruul. ¿Rompehechizos se llama? Sí, ¿no? El 3-3x3. Bueno, 3-3 con... hay justo montaña. Uy, no hay rompehechizos Gruul, qué pena. Va a hacer emisaria del árbol ardiente. Efectivamente. De modo que... vamos a ver qué hacemos. Tenemos Trasgo de Zurta. Tiene unos pocos bloqueadores en mesa. Me gustaría mucho poder atacar, pero como que no vamos a poder, ¿verdad? Venga, ¿qué nos cargamos? Hay que cargarse el coleccionista de pieles, que por es coste 1 es ideal para el fantasma de la ruina. Y no podemos atacar. Esta partida, a ver, Gruul es nuestro mejor pairing. Lo normal es que le ganemos siempre, ¿vale? Lo normal. Pero fijaos, sí, tenemos muchos bichos, pero son chinches pequeñillas, tampoco hacen nada. Si él ahora, yo qué sé, no tiene la doble montaña, por cierto, no tiene el doble rojo para Filoascua, pero si yo qué sé, si ahora te mete, por ejemplo, una bestia buscada y empieza ahí a pegar con furia, nosotros no podemos atacar y bloquear tampoco es que podamos bloquear mucho. O sea, esta partida ahora mismo... ¿veis? Vale, ahora nos lo ha puesto en bandeja. Nos cargamos la emisaria con el final incomprensible. Creo que voy a atacar con las tres criaturas para dar la vuelta al desembarco de la legión, que siempre es útil. Nos falta la cuarta tierra por si robamos una compañía reunida. El bloqueo es fácil, ¿vale? Nos va a bloquear el Orador de los Cielos, es evidente. Pero vamos, pensad una cosa. Mucha gente se obceca a veces con el Orador de los Cielos. Contra mazos agro es muy difícil. ¿Ah, no ha bloqueado al final? Qué raro, ¿no? No bloqueé. Doy por hecho que iba a bloquear. Es muy difícil llegar a 27, por eso no ha bloqueado. Entonces mucha gente se obceca. ¿Veis la bestia buscada? Mucha gente se obceca en bloquear al Orador de los Cielos. Obviamente esta bestia buscada es un problema. No estamos ahora mismo en la mejor situación posible. Le queda menos vida a él que a nosotros. Esa es la única buena noticia. Y la protectora de almas... también es un buen flujo de vidas, ¿no? Para nosotros. Aquí no sería una locura bloquear, ¿eh? Al Trasgo de Zurta. O puede que tenga... uf, puede que hayamos perdido. Puede que tenga Filoascua, ¿eh? Huele a Filoascuin. Voy a hacer el bloqueo aquí. No hay Filoascua. Vale, bien. No está mal, entonces. Pensad que podemos poner, en el peor de los casos, una criatura por turno 1-1.
que ganamos una vida y bloqueamos ahí. Vale, ahí está el rompehechizos Gruul. Vale, este robo es muy bueno. Es muy bueno porque va a ser una criatura tan grande como las suyas o más grande. Y de hecho, en este turno ya sube a 4-4. Así que al menos ya puede bloquear al rompehechizos Gruul o a la bestia buscada. Salvo que justo se robe una emboscada de Domri y nos humille. Una emboscada de Domri ahora mismo sería brutal. ¿Sabéis qué? Voy a bloquear ya a la bestia buscada. Porque siempre va a ser un bicho con toque mortal. O sea, aunque esto sea un 20-20, nos lo va a poder matar igualmente. Si nos comemos el ataque... bajamos a 10. Y empezaríamos a entrar un poquito, yo creo que en peligro. Pero imaginad que justo se ha robado la Filoas Cobra. Podemos esperar un turno. Venga, vamos a esperar un turno. Vamos a subir a 5-5 el compañero de manada Hani, que amenazaría el ataque del rompehechizos Gruul. Y este ya no podría atacar, supongo. Vale. Pues nada, vamos con el Daxos. 5-5 el compañero de manada Hani. Atacamos con el halcón. Subimos a 6-6 este bicho. Por tanto, ya es un bloqueado. Y tenemos un 2-9 también, ojo, ¿eh? Poco se habla del 2-9 que tenemos. Entonces, su único ataque ahora es la bestia buscada. Su único posible ataque. Y también es posible, aunque no es seguro, que nosotros bloqueemos con el compañero de manada Hani. No sé si voy a bloquear. Yo creo que sí. Incluso con la Filoascua no nos mataría. No nos mataría ni siquiera... Quiero decir, el compañero de manada Hani mataría su bestia buscada. Es que yo creo que este bloque había que hacerlo. Venga, a ver si robamos algo así majete. De todas maneras, nosotros seguimos subiendo vidas. Cada bicho que juega es una vida que ganamos. ¡Wow! Bueno, y tenemos Daxos, doble protectora... Podemos poner una criatura por turno. Si robamos una tierra, por ejemplo... Por cierto, no nos ha salido la compañía reunida. Que mola mucho ver la compañía reunida en acción. ¿La partida anterior tampoco nos salió? En esta tampoco. Porque ya una compañía reunida ya... Brutal, ¿no? O sea, si robásemos una compañía reunida, esto se dispararía. Conceder no va a conceder, porque él ve que tiene... Tiene una pegada fuerte ahora mismo. O sea, tiene un montón de criaturas que hacen daño, que pegan mucho, ¿no? Este arrolla, por cierto. Bueno, todos arrollan, ¿vale? Todos arrollan, excepto el Trasgo de Zurta y el Follanowar. Sus criaturas 4-4 arrollan las 3. O sea, él no tiene por qué rendirse ahora mismo. Él ve posibilidades. Sobre todo, ya digo, si roba una Filoascua. Estamos un poco obligados aquí a bloquear. Y como sus criaturas arrollan, es hasta un problema. Podríamos hacer doble block. Para ver si matamos un rompehechizos Gruul, él nos mataría el fantasma de la ruina. Vamos a hacer el doble block. Así le matamos el rompehechizos Gruul. Ahora hace Filoascua. Y digo yo, vaya hombre, justo. El turno en el cual menos me lo esperaba. Así, si nos mata el fantasma de la ruina, él recupera un 1-1 y ganamos otras dos vidillas más. Está pensándoselo, no me digas que tiene la Filoasco. O está simplemente pensando que mata o no mata o cómo va a repartir el daño, aunque no había mucha duda, o sea... ¿Veis? Aquí ganamos vida por la muerte de nuestro bicho, ganamos dos vidas por la entrada de su criatura y hemos matado uno de sus bichos, nosotros hemos perdido uno. Y el 1-1 no va a cambiar nada. Esta partida no está ganada todavía. Hemos tenido suerte, ¿eh? Hemos tenido suerte porque él nos ha robado esa Filoasco de la cual... Ah, sí, tú sigue dándome vidas. Un Elliot nos habría venido genial, habría molado muchísimo un Elliot. Habríamos tenido ya las criaturas gigantes todas, claro, ¿no? Ahí está la tierra. Llevaba ya mucho rato yo diciendo, al final nos acabará saliendo una tierra, ya veréis. Me quedo con cuatro tierras enderezadas y él sabe que eso significa compañía reunida. Lo que pasa es que están tímidas. Esto es una compañía reunida para él, no lo sabe, pero... No sabe que no lo es, pero sabe que cree que puede ser una compañía reunida, lógicamente... O sea, ha pasado ya bastante rato de partida y aún no la hemos jugado. O sea, que en algún momento tiene que llegar, ¿no? Ya, sin embargo, ataca. Voy a poner criatura en juego. Vamos a chumbloquear al Trasgo de Zurta, como mínimo. Bloqueamos ahí. O sea que no hemos perdido ni una vida. Hemos ganado vidas, de hecho, al final. En el proceso, en el intercambio. Lo malo es que pegando de uno no vamos a tardar mucho, ¿eh? ¡Ay, otra tierra, Dios mío!
Madre mía. No voy a atacar con el Daxos. Vamos a seguir bloqueando, seamos precavidos. La verdad es que no estamos haciendo una exhibición, ¿eh? En cuanto robemos un Elliot o una compañía reunida, como él, si la ha robado. Pero ganamos un montón de vidas otra vez. Estamos otra vez igual. Que ha entrado Galia, que le da cartas. Y un gigante aplastahuesos, que bueno, es otro bicho que pega de 4. Al final, si sigue así, vamos a llegar a 27 vidas y vamos a empezar a poner ángeles. Ah, lo malo es que tiene un montón de criaturas. Debería empezar a atacar bien. Con todo él. Se ataca con todo. Bueno, si ataca con todo, yo ya haría bloqueito aquí a los bichos pequeños, ¿eh? Es lo que está planteándose, ¿no? Si atacar con todo o no atacar con todo. Yo qué sé. Debería atacar con todo. Un poco ya a la desesperada, porque es que si no. ¿Qué he dicho antes, por cierto, en el Tech Touch? He dicho, el Halcón de Senador gana muchas partidas. Lo normal es que hubiésemos robado algo nosotros en algún momento, pues eso, ya digo, un Elliot o una compañía reunida. Y este Halcón de Senador ya no sería un 1-1, podría ser un 6-6, perfectamente con Elliot, ¿no? No ataca. ¿Cómo? ¿Tan mal se ve? Bueno, claro, es que si lo pensáis, tendríamos 6 atacantes, si él se lía a atacar con todo. Es cierto, no había pensado eso. Ahora sí la hemos robado. Y aquí vais a ver la victoria. Ya va a conceder cuando la vea. Esto y esto, que mola más. Más vidas. Le ponemos todos los contadores al pollo. Y de hecho ganamos de un ataque, ¿no? Sí, ya hemos ganado. Hemos ganado porque ponemos además el Ángel 4-4 con el Arado de los Cielos. Gruul es un auténtico buy. De hecho, mi pensamiento, mi esperanza. Estoy jugando mucho este mazo porque ganas muy fácil a Goblins. Ganas muy fácil a Gruul Agro, ganas a Sultai Ramp, que es otro de los tier 1. O sea, en el formato en histórico hay un montón de mazos muy buenos y hay un montón de tiers 1. Pero tres de los mazos más jugados en histórico son la Gruul Agro, la que nos acabamos de enfrentar, Goblins y Sultai Ramp, ¿vale? Son tres de los mazos más jugados. Y a nivel competitivo también son de lo más jugado. Entonces, en el torneo de esta noche, en el torneo que vamos a estar disputando ahora mismo, yo creo que mis rivales van a jugar bastante esos mazos. Y como podéis ver, vamos bastante bien contra ellos. Y luego, por cierto, que no os lo he comentado, este sábado, pasado mañana, tenemos un clasificatorio, tenemos un Mythic Championship Qualifier. El sábado se juega un torneo clasificatorio para Mythic Championship. Bueno, Mythic Championship, lo que antiguamente se llamaban Pro Tour y que ahora pues ya se llaman Kaldein Championship, se llaman como el nombre de cada colección, ¿no? Tuvimos el Zendikar Championship, luego va a ser el Kaldein Championship y la siguiente pues será el nombre de la siguiente colección Championship. Y así va a ser, parece, de aquí en adelante porque estos últimos años están cambiando el nombre de los torneos profesionales. Bueno, hay un clasificatorio este sábado. Es 2 días el clasificatorio. Primer día, tienes que hacer 7 victorias antes de cosechar 3 derrotas. Y entonces pasas al segundo día. Y en el segundo día, con que consigas 6 victorias antes de cosechar 3 derrotas, te clasificas para el Mythic Championship o Pro Tour o Kaldein Championship o como narices se llama. Así que esta semana he estado jugando mucho este mazo en Rankeds, lo he estado jugando en eventos también de estos de histórico. Por cierto, el clasificatorio es histórico y el torneo de esta noche es histórico y creo que es un mazo bastante adecuado. ¿Contra qué va mal? Va mal contra Azorius Control, pero bueno, con el banquillo intentaremos solventarlo con esas vanguardias de Adanto y esos Gideon. Y vamos mal contra algún mazo de combo, yo qué sé, si te toca Neoforma, algún mazo de ese estilo, mazos de Ugins, por ejemplo, también. Lo que pasa es que hay muy poquitos mazos de Ugins y los mazos de Neoforma no son buenos en Best of 3 porque la gente se banquilla muchas cosas contra ellos y no te ganan. De hecho, Neoforma de segunda partida seguramente ya no me gane. Bueno, un mazo súper recomendado. Es un mazo con el que yo llego a Mítico facilísimo. O sea, si queréis llegar a Mítico con un mazo así fácil y divertido y bonito, a mí me parece precioso este mazo, un Soul Sisters, mazo de ganar vidas. ¿Qué más se puede pedir a Magic que se pueda jugar un mazo competitivamente hablando de ganar vidas que este? Así que os lo recomiendo un montón. Os voy a dejar, por cierto, no lo he comentado, pero debajo del vídeo en la descripción también os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis explotar a Magic Arena. Nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.